Bueno, entrenamiento en casa, bueno, para entrenamiento en casa no está mal. Ok, nos podemos ir contentos. No está mal. Bien amigos, pues nos encontramos un día más en el canal de los amantes del hierro, dirigido por un humilde servidor llamado Roberto del Amo. Bien, acabo de terminar el entrenamiento de brazo. Sí, en casa. ¿Por qué? Porque es lo que hay, es lo que nos toca. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlo. ¡Vamos! Bien amigos, calentaremos con bandas elásticas. Lo ideal de las bandas elásticas es colocarlo arriba. Ok, si tenéis una barra o algo para colocarlo arriba para hacer extensiones de tríceps. Yo como no tengo, lo coloco aquí. Bien, entonces lo que hago son dos o tres series de calentamiento de tríceps. Bien, que me ayude un poquito a meter sangre ahí, ¿va? Aquí, si tenéis demasiado peso, que lo normal es que no tengáis mucho peso, os ayudáis un poquito con la otra mano, ¿vale? Bien, si tenéis menos peso y podéis trabajar con menos peso, va, no os ayudéis, pero yo por ejemplo menos de este peso no tengo. Entonces me ayudo un poquito, ¿vale? Pero lo llevo detrás de la oreja, ¿ok? El recorrido es, como muchos sabéis, detrás de la oreja, ¿vale? Un recorrido más amplio, del tríceps, ¿vale? Bien, no importa la serie, no importa las repeticiones, ¿ok? Buscamos sensación muscular, estímulo muscular. Y como vamos justo de material normalmente, hasta que nos cansemos, ¿bien? Eso de las cuatro series ya es un poco, si estamos en otra fase, ahora estamos en otra, diferente, ¿bien? Entonces, yo aconsejo que, hasta que os canséis, ¿bien? Hasta que lleguéis a decir, he trabajado bien el músculo, ¿ok? Vamos.
No contéis repeticiones. ¡Al fallo! ¡Guapa! Bien. Bien, amigos, esta técnica es interesante para los que tenéis poco peso en mancuernas. Bien. Entonces, de esta manera provocamos un gran estímulo muscular sin tener que trabajar con altas cargas, porque a lo mejor no tenemos. Bien, ¿por qué? Porque mantenemos una tensión constante en todo momento. No hay ningún momento en el que descanse ninguno de los dos bíceps. Ok, esa es la razón. Interesante esta técnica para adaptarnos a esta situación. Descendente y cambiamos de trabajo. En vez de ese trabajo, bien, cruzamos, ok, clásico, convencional, para rematar. ¡Ey! ¡Ah! 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 Aquí metemos más el antebrazo, ¿vale? Ok, implicamos más el antebrazo. Bíceps braquial, pero antebrazo también. Ok, en este primer movimiento. Pap. 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 Otra. Bajamos de peso. Y cambiamos de ángulo. Para trabajar más el bíceps braquial. ¿Ok? Vamos, Tochito. Va. 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 Up. 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 Ah.
No ce l'ho. Hoy de brazo. Con esto quiero decir que no hay excusas, ¿ok? Que es lo que hay, que no penséis en el futuro, que no penséis en lo que hicisteis anteriormente, en el pasado, ¿bien? No, solo pensar en este momento. Lo demás es incierto, no sabemos, ¿ok? Entonces, solo este momento, ya veremos qué pasa. ¡Ahora! Bien, solo pensar en este momento, ¿ok? Así que amigos, Tochito, ven, vamos a despedirnos, ven. Ven aquí, arriba, arriba. Tochito y yo nos despedimos para todos los amantes de hierro, bien, y os decimos que ahora más que nunca no hay motivos para parar, ¿ok? Porque tenemos que seguir haciendo. Fuerte abrazo, amigos, y darle duro a los hierros con lo que tengáis en vuestra mano. Pero darle duro a los hierros, no paréis.